Bueno, aquí estoy otra vez. A ver si este directo sale mejor desde esta mañana. Con el micrófono muteado durante una hora. La verdad es que como no sabía muy bien, tengo aquí muchos juegos empezados. Sin continuar. Estaba pensando, digo, ¿qué hago? ¿Juego al Pathfinder? Pero claro, después me di cuenta que también tengo muchos juegos de rol retro que había empezado. Para ir recordando y demás. Y los tenía por aquí empezados. Directamente es el Isar 1. O sea, el Isar 1, que es Isar Legend of the Fortress. El Templo del Mal Elemental y el Fantasy 1. El primer Fantasy. Yo estaba jugando por Atari. Y digo, bueno, voy a aprovechar esta semana de vacaciones que tengo para adelantar un poco en estos. Y a ver si consigo terminar alguno. El Isar no es que sea un juego. Voy a empezar con el Isar. No es que sea un juego muy difícil. Pero sí es verdad que tiene algunas mecánicas que dificultan un poco el juego. Además de tener algunos momentos en los que te puedes atascar y ya no puedes continuar, como me pasó a mí, precisamente. La transición que fue hace, ¿cuánto fue? No, voy a mirarlo por curiosidad. A ver, el último vídeo de Lizard que subí fue el 10 de agosto del 2017. O sea, para 4 años. Por suerte fui guardando las partidas de. Y cuando se fastidió el otro PC. Cuando se fastidió el otro PC pude pasar. Tenía ahí las partidas guardadas. Así que en principio podría continuarlo. Lo que ocurre es que tampoco es que me acuerde muy bien por dónde iba. Así que será cosa de mirarlo. A ver, ¿dónde tenía yo esto? Juegos retro aquí.
Vale, a ver, sí, inglés. No recuerdo si el 1 llegó a salir en español. Creo que el 3 sí. El 2, el 1 no estoy seguro. Y por cierto, espérate, porque ahora sí que no sé el nombre de la partida. Lo tenía guardado ahora. Pues donde se guarda como un fichero así tal cual. Eso es que tengo que salir del juego y mirar el mapa, a ver. Vale, ahora estoy en la provincia de Asgard. Sí, Asgard. Tengo que ir a ir, pasar a Osgiroth, cruzar el bosque, llegar a Aragarth. Ahora lo confundí con Aragarn, que es donde estoy. Aragarth. De ahí a Silmatil. Y allí bajar a Ulzurrak. Es así, antes tendría que. Voy a buscar al mago. Y hay un personaje que es prescindible para el juego, que es una bruja. Pues que claro. Bueno, ahora podría ir tal cual. Realmente el mago no lo necesito. Pero tiene un hechizo de recuperación, si no recuerdo mal, que era bastante útil. Si no, tendría que tirar de pociones. Y la bruja sí que es necesaria 100%. Por cierto. Solamente tiene el fondo, el ruido de fondo de. Voy a poner de fondo un poco de música. De la banda sonora del juego. O de la trilogía, mejor dicho. Vale, o sea, tendría que tirar para el norte, luego cruzar un puente hacia el este, cruzar el bosque, tomar otro puente hacia el este y podría ir hacia el sur. Recuerdo que eso lo utilizaba para farmear bárbaros que daban dinero. Aunque ya tengo bastante dinero. Claro, hay que armarse bien, a ver si me acuerdo, porque el teclado también tenía los. Luego podría utilizar el numérico y Cefes, o sea, el teclado de función. Vale, 1 y 2 para girar. 4 y 6 para dar un paso lateral y el 5 para adelante y el 2 hacia atrás. Y si no me acuerdo, si recuerdo bien, el F2 para atacar, o sea, los F, las teclas de función pares para atacar. Sí, lo malo es que la tecla de Caro, que es el paladín, está bastante bien. F2 y el F3, pero vale, F2 y F4, pero vale. F8, vale. Sé que le puedes repamear, pero bueno, sí, repamear las teclas en DOSBox, pero
Tienen razón. Por cierto, que había comido y había... Sí, no se puede, sí. Dejaré aquí el... Esparto en la acción de atacar de Caron. Caron. Hacia el este hasta encontrar ahí la ribera del río, donde sea esto. El puente tiene que estar por ver. Creo que está por aquí cerca de las... Debe ser esto, una especie como de viñas o algo así. Estoy en Osgiroth. Sí, ahora tengo que ir hacia el bosque. Vale. También sirve 8 y 5. No, sí. Rugas. Espérate, se pasa por Rugas. Así es, Rotar. Osgiroth y Rugas. Rutgas. Esa zona del bosque. Y creo que me puedo encontrar ahí. Si no recuerdo. Fácil. Hola, Slither. Enanos. Algún enano hay, pero claro, como aquí no te haces el grupo, te los encuentras en la taberna. Pues no sé exactamente dónde debe ser, claro. Pero sí, algunos enanos hay por ahí, perdidos. Es curioso porque hay árboles por donde puedes pasar y otros no. Vale, aquí por aquí tendría que estar el puente. Ah, mira. Para acá, a ver, protección. Creo que tengo el manual por aquí. Palabra 7, línea 1, página 4. Página 4, línea 1. Sí. Diga. Sí, muy efectivo porque te podías pasar una fotocopia y punto. Vale, estoy en Sigmatil. Y por aquí hay bárbaros. Vale, sí, ahí va.
encuentra la ciudad. Aunque la ciudad no es que sea muy segura, porque está llena de orcos. No, la ciudad está hacia el sur. Aquí hay algo, son plantas. Ah, que son ciudades. Vale, estoy en la ciudad, ¿cómo se llama esta ciudad? Ah, bueno, sí, está la ciudad de Ursurak. Se llama con la provincia, vamos a... Y ahora a buscar bárbaros. Está al frente Tauta. Curiosamente. A ver. También podría darse. Sí. Bueno, es que me parece que ninguno del Saladín solamente me puede aprender el nivel 1. Tendría que coger al clérigo que está en la ciudad que... de Urgat. Pero claro, dejar a alguien. Thank you.
Es darle a F2, F4 y F8 justamente. Aquí veo algo. Está aquí, está aquí Arturo. Es un poco húmedo detrás de las orejas. No sé muy bien cómo se traduciría eso. Supongo que quiere decir que no tengo suficiente fuerza. Sé que se puede entrenar diferentes características, la fuerza, la destreza, la inteligencia y demás. Así que seguramente tendré que ser más fuerte. Aunque en realidad, fuerza 17, 16, 17, 4, 16. Espada más 2, más 4, más 4. Pues tengo un importante dinero, ¿eh? Tengo aquí 50 y pico mil y este creo que tiene casi 200 mil. Estoy farmeando bárbaros. Pero claro, aquí cada vez que guardas, ¿vas a ver la región? Sí. Mientras que tendría que buscar al mago y a la bruja, pero no me acuerdo ni dónde estará uno ni otro. Aquí hay que tener cuidado porque recuerdo, eso sí que lo recuerdo, que hay una casa que si entras te pasa algo malo, si no tienes a la bruja. Por si acaso me voy a gastar miles. ¿Sabes? Me tengo que gastar mil en salvar. O sea que como salves mucho,
200.000 que tengo vuelan. Bueno, no. Para que vuelen 200.000 tendría que... Bienvenido a la famosa casa olvidada. Huele a física aquí. Vale, consigo una de las tablas estas. Me ha bajado la salud. Sí, me está bajando. No sé por qué. Me da a mí que estará la casa mal. ¿Dónde te pasa mal? Sin trabas. En reserva. Ha sido secuestrada por ratones de Krog. Se la llevó a Elvin. Gracias. Sabía que podía contar con... Bien, chaval. Pasado. O sea, te digo, ¿sabes? Sé que había una casa donde se entraba sin la bruja, creo, o era con, no sé, tomar una poción o algo así. Te pasaba algo, te pasaba algo. Se la ha llevado a Elwin. Ah, vale, la mazmorra que hay al sur. Pasarle alguna cosilla.
habilidades limitadas. Y tiene 500 de oro. Yo también. Y ese sí que lo dice también ahí en sí. Cuando nadie mira más. Una de las cosas que se puede hacer en el juego es reclutando a todos los personajes que te encuentres, quitar gusto del oro y luego matar. Ahí también saqué mucho de los 200.000 que tengo. Ah, vale, es una ninja. Es curioso que el anillo ocupe... Ya no me acuerdo ni de qué esto sirve para... Tiene papá. Sí que me acuerdo que estaba este yelmo que servía para ver al... relajar porque era invisible. Más allá de eso no me preguntes. Esto me puede... A ver... Esto es regeneración 7. Esto regenera física, o sea, fuerza física. Eso no se recupera con comida. Tiene bola de fuego. No necesito, pero que a la bruja no se tiene que echar a la curandera, porque personajes de cuerpo a cuerpo no quiero usar. Vale, entonces sería hacia el sur. Y ahí Will. El Will. Queda de provincia con el mismo nombre de ciudad. La ciudad no es muy grande, es bastante más pequeña que Ursura.
ciudad. Estoy viendo. Vale, me da a mí que tiene la energía. Sí, a mí, digo, no están golpeando. Espérate, me ha dado unos cuantos, y he pasado de. Creo que empecé con 45.000 a 60.000. Pero sí, hay más de 10.000 o 12.000. Malo es que comiendo. Lo malo es que, si no me acuerdo mal, no te deja comprar más de. Está temprano. Sí, ya ni ataca. Bueno, tengo el mago para lanzar el hechizo de establecimiento. Por cierto, ya que me sobra el dinero. Bueno, mira. Bueno, 4.000 de oro. Sarnero. Pues a ver qué tienes. Vale, Sarnero, pero tiene comida. 410. No me acuerdo cuánto costaba. ¿Ves? Yo al completo es. ¿Qué es skit? A todo esto. Ah, es verdad, eso no lo acordaba. Claro, cada personaje compra con el dinero que tiene. Claro, tengo que venir aquí. Se lo atargan. Thank you.
¿sabes? Tenía 71.000 y ya solo comprando comida me quedo 54.000 más lo que he gastado salvando. No, no solamente uno, es que compran si tienen dinero. Claro, como yo me he quedado con el dinero. Bueno, me he quedado yo y el paladín, que es el paladín. Se lo he dejado ahí. Es de confianza. Y después esto que sirve para hacer pociones. Cuesta un ojo de la cara. Pero tendré que acabar comprando alguna cosa. Eso sin duda. Tienes pociones de salud, primero es para recuperar energía. Vale, tanto energía física como energía astral. Aquí está para reclutar. O sea, reclutar. Entrenar. Por ejemplo, si utilizo spells. Oh, no, spell, ¿no? Ah, para eso, para entrenar agilidad. Entrenar agilidad. No recuerdo para qué servía la agilidad aquí en este juego. Sí, digo la verdad. O sea que por versiones no viene bien la agilidad. 16. 14. 8. 12. Supongo que será. Teniendo en cuenta que no hay destreza. Supongo que tendrá que ver con las posibilidades de golpear. Pero es que cuesta mucho. Para entrenamiento, para comprar. Vale. Hechizos. Tenemos curación 5. Protección. Vulnerabilidad estaría. Infectar invisibilidad, confusión, resurrección. Muro de llamas, reflexión. Mano física, psíquica y el psíquico. ¿Dónde invulnerabilidad? ¿Cuánto he puesto? 18.000. Ya tengo vuelta locos. Hombre, a ver, podría pasar de 18.000. Pero el paladín no puede estudiar curación tan alta. No tiene los skills requeridos. Vulnerabilidad. Si te enfrentas con algún enemigo tocho, darle a los guerreros invulnerabilidad.
final. Ok. Ah, sí, mira, lo he conseguido. La cuestión es... tampoco es que tenga mucha energía. Bueno, he lanzado unas cuantas bolas de fuego. Tampoco es de extrañarse. Empezaré mi misión mañana. He oído que un hombre llamado Zack, pues también uno de los compañeros de Jared, Lola, para está este hombre mayor al que es un... este está bien. Okay. Un mago, otro mago. Este... una ladrona. Pero los ladrones no hay que fiarse en este juego. Porque te vas a dormir y te levantas con que te han robado todo el dinero. Es alargada. ¿Cuánto cuesta comer aquí? 940, vale, sí. Y dormir con este. Espera, escribir runas. Ahí, y así ya lo tengo que estar. Supuestamente aquí había secuestrado a alguien. No es que tengo ni idea de dónde encontrarlo. Esto es otra vez el entrenamiento. Este sí, donde estaba antes. Aquí está la entrada. Plaza. Ah, aquí. La clima caliente. I am Zozor. Soy Zozor. Para entrar en Isar debes llevar un monje disfrazado. Una vez dentro, no puedes ir fuera nunca más. Gracias, extraño desconocido.
Esta es la puerta. Pero no las puertas. Vale, esta puerta que va hacia el norte. Vale. Vale, entonces antes he debido de entrar por la puerta. La puerta. Hacia el este. Esta es la mi inteligencia. Y claro, me pregunto qué skills se necesitarán para aprender hechizos. No, supongo que el paladín se irá sabiduría. Inteligente. Oye, el paladín tiene casi tanta inteligencia como el mago. A ver, ¿cuánto cuesta? 1500. Hay que gastar el dinero en teléfono más cuando estaba ahorrando para pillar mejores armaduras y armas. Cuestan 50.000, 60.000. Gastado el dinero y no ha subido. Bueno, pero tampoco ha gastado dinero. Sí que ha gastado el dinero. Que me sobra el dinero. Quito el taberno. A ver, escuchar. Cuestión mitológica. Me acuerdo de la leyenda, ¿dónde está escondido el talismán mágico? ¿Qué tú pierdes? Está en la mazmorra de Balazar. O sea, en Balazar hay un talismán mágico. La mazmorra de Balazar, bueno, Balazar está Isha, Isha. O sea que estará en Isha, el estadismo en Magno. Fuerzamente constitución B. Eso que son los niveles.
más o... Sí. +4. Armadura mágica +10. Espada pesada +3. Hostia, esta sí que interesa. Mágica, ataca mágica +2. Pero claro, el tipo está 20.000. Y la mano es que no puedes vender lo que tienes. ¿Qué hago? Me gasto el dinero aquí y si... Hombre, a ver, es la última ciudad. Dudo yo que vaya a ver ningún otro sitio donde venda armaduras y armas mágicas de coches. Debe llegarme correos al mundo. A ver, 20.000. Tengo aquí 50.000. Parador tiene ahí 270.000. Lanza. En este juego, los enemigos que... Los enemigos. Los personajes que estaban detrás podrían utilizarlo. Ah, no me acuerdo. Para gastar. Venga, venga. Uy, ah, bueno, espera, será... Ostras, espérate que me hubiera gastado el dinero y como no tenía sitio, vale. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está Miguel? ¿Ha desaparecido? ¡Me cagan una leche, se han bugueado! Y tiene un salido de puñetas. Eso es que el mago pueda llevar... ¿estás? No, está muy bien, ¿no? Que el mago pueda llevar... Puerta de malla. Es curioso. ¿Puede llevar cuota de malla? No.
Se va pesada. Curiosamente el mapa, sí. Bueno. Esto como... A ver, creo que yo que esto no se puede vender. Poniendo esto aquí y diciéndole, toma, ¿lo quieres? No. Pues no, habrá que tirarlos. Si no sirven para nada, no sirven para nada. Dame dinero. Bueno, no hace falta, en realidad. Bueno, voy a comprarlos, claro. Ahí. Esta espada corta más duro. Venga, compro una armadura más, un casco más, un yelmo más. Y una espada, dos espadas, tres espadas. Ya está bien. Bueno, pues cómprala tú. Y una daga mágica. Total, si vamos a dejarnos aquí el dinero, vamos a dejarlo a lo grande. Ah, vale, es una espada grande, claro. Voy a utilizar el escudo. No he gastado aquí el dinero en la daga mágica para nada. Bueno, aunque el mago llevando cota de malla puede ponerse así un poco en primera línea y dar cuantos golpes, ¿eh? Cuidado. El norte, no. El sur. Tampoco creas que hacía mucho más tarde. Aquí hay que entrenar. Vale, un seminario de magia.
dinero, todo el dinero que tenía está volando a una velocidad. Las horas que me pasé aquí farmeando. Venga, pon el sube. ¿Qué es lo que me han dado? No lo sé. Porque inteligencia, ¿no? Lenguajes, disparar. Pero claro, es que tienen sus mejores estadísticas en armas a los humanos. Yo. Pues no sé qué me habrá subido. Me ha subido el poder mental. El atender. Este. Que mejora. Inteligencia, ¿no? Inteligencia, los auxilios. Y si elijo al paladín, podrá. Mejor puedo aprender. Estoy dejando aquí el dinero. Mejor esto me sirve para poder aprender luego curación a mayor nivel. A esta mujer tendré que echarla por la bruja. La típica bruja. Voy a echar a este pibón por una bruja. Pero bueno, es lo que tengo. Plaza. Ya digo, tampoco se vale tanto la super espada a los manos. Daño uno, ¿eh? A un orco lo he visto. Al final estás aquí. No sé, puedo ver a todo el mundo aquí. No te molestaremos. Parecéis felices juntos. Sería una lástima echar a perder esa foto. Esa pintura. No sé quién eres. Claro, lo malo de estos juegos de estos tiempos, ¿no? Que no te venía ni el típico diario que te dice tienes que hacer tal misión y te vaya, lo has conseguido. No, aquí más o menos tienes que más o menos imaginar qué ha pasado. No.
Claro. No sé si esta será la hija del hombre este que he preguntado en la aldea del norte. ¿Sale por la puerta da, o este? Aquí entra. Ah, así entra al norte. Sí, estoy en Halindor. La aldea tendría que estar por aquí cerca. Ahí está. Se parece a la hija, pero... fue la vuelta por aquí a ver qué son el resto de casas. Este se abre. Aprender hechizos también aquí en un pueblecito. Hizo de mierda. Con perdón de la expresión. A ver, a ver, ¿puedo? Lo tenemos este. Generación 7. Protección de... Grupo invisible. ¿Qué me tienes este? Pues creo que este era el mejor mago. Este es el juego, o sea que supongo que tendré que... entrenar inteligencia. Y el paladín sabiduría. Y entonces eso es muy bien para que sirven los seminarios, ¿verdad? Espada, ¿no? Lo supongo porque es dorado, pero claro, espada necesita los manos para ayudarse.
sabiduría tiene 16, ¿eh? La curandera está... Bueno, curandera es curandera... No, es clériga. Tiene... 15. Ay, me pregunto si voy... con la clériga que me dirá. Entonces, de... nivel 3. No, tampoco. Sé que había un clérigo en la ciudad de Ursurak. Ese sí que podía aprender hechizos de curación de alto nivel. Se voy a quitar a esta mujer para poner a la bruja. Si quiero el código tendré que quitar alguno de los guerreros, ¿no? Casa que me mata, voy a gastar otros 1000 en guarda para que tal. Sí, hombre, sí. Consejo médico por 1000. A ver, ya que he guardado, a ver qué es esto. Con una introducción te voy a recordar... O sea, a ver, se reprimiente tus inconscientes impulsos destructivos. O sea, reprimir los inconscientes impulsos destructivos... puede molestar a tus compañeros. Pero ahora vamos con el punto. Con el, una cuestión. Targa odia a Celoran. Celoran odia a Targa. Y esto es todo. Bueno, mis amigos. Espero que no haya sido demasiado indiscreto. Deseo lo mejor. Y espero que tengáis un... os divirtáis mucho. Esto es para ser una... la despedida. O sea, que Targa voy a Celoran y Celoran odia a Targa. Y para eso me he gastado a mí. En principio no ha votado que no para que se uniera a Celoran. El caso es que voy a cargar, porque no voy a hacer que eso haga saltar algún evento en el que Targa mate a Celoran o alguna cosa, un día de sí. Ya me la estoy viendo a venir. Y no me voy a gastar 1000 para que me diga aquí esto va a ser y estoy viendo en el mapa eso, se llega a una zona de agua pero en principio no parece que haya forma de cruzar, aunque bueno, tengo una tortuga gigante, puedo cruzar en la tortuga gigante.
Yo sí, curiosamente en esta zona no veo enemigos. Este es el mismo pueblo, no veo enemigos. A ver, salve, sí. A ver, un momento, voy a poner el hiel no este que ve el invisible, no voy a hacer que me esté nada. Parece a mí que esto solo sirve para él. Solo sirve para él. Ya nada. A ver si ahora puede. Vale, había un hechizo que era verlo invisible. Me da miedo, voy a tener que comprar. El problema es que no me acuerdo si el hechizo estaba en pueblo o en la ciudad. Creo que era en la ciudad, pero no sé si. Dinero, no viene mal. Pues de los enormes gastos que he hecho. Pero ahora adivinar dónde estaba. No, esto es la taberna. No tiene nombre, no tienen nombre las tabernas. Una de las cosas que me hace gracia a mí de los juegos de rol es saber los nombres de las tabernas, aunque parezca una tontería. Inteligencia. ¿Cuánto dinero tiene esta persona? ¿Y cuánto me queda? 42. Y este tiene, Aramir tiene 71. Ha subido bastante, ¿eh? Solamente mataron los orcos. A ver si consigo que suba inteligencia, ahora que ha estado en el seminario de magia. Por... se lo puede permitir. Vamos a lo que vamos, vamos a buscar la tienda de hechizos, si no, más que nada voy a quedar sin dinero. No, por aquí ha venido. Allí está la tienda, la taberna.
Mil y pico, muy aleatorio eso. Con los bárbaros, cuando los farmeaba, también me pasaba. Había, podían dar 500, otros podían dar 2000 y pico. No, seminario no. Todos hechizos. Seminario por ahora solamente me sirve para gastar. No sé si estoy volviendo, no creo que esté volviendo. Que la tienda de hechizos estaba más bien hacia la entrada, la entrada oeste. Este, otro aquí, aquí, sur. Tengo esta especie de... ¿Sí es aquí? Sí, vale, a ver. Detectar invisibilidad. 12.000. Este tanto un hechizo quiere decir que lo necesitaba sí o sí. Bueno, haciendo este juego. Espera, aquí aprendías. Hechizo, ¿cuál era el de? Ah, no. Curación 5, si no podía aprender el. El 3. ¿Qué bola de fuego este hombre? ¿Cuál tiene? La 3. Primeros auxilios. Entonces lo uso, pero no sé si sirve. Auxilios.
Demolidor. Tierra, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, si me siento invisible, ¿no? Tirando balas de fuego. Estoy pagando bastante dinero. No sé si este sería de alguna misión. ¿Qué importa? Cuestiones de dónde me va a llevar. Voy a tener que ir dejándolo ya. Voy a guardar y aprovecho y miro a donde voy. No sé, me gasto 1000 euros. El último era 18. Está en el vuelo. Bueno, si la mujer esta que estaba ahí en la casa, era la hija de este del pueblo, pues que hay que hacer algo. Y además la razo que decía no tenía mucho sentido. Veía todos juntos, que quedó felices, que no... A ver si voy a tener que utilizar algún hechizo o algo. Curiosamente nunca he sabido, o no recuerdo, si el juego tiene alguna forma de seres que no sea lo este. A ver, este está azul. Voy a probar tampoco de daño de habitación. Eso sí que ha podido durar un poquito. Pues nada, lo he dicho, lo voy dejando por aquí. Y intentaré a ver si esta semana de vacaciones consigo terminar este. Y a lo mejor incluso me pongo otra vez con el Fantasy, en la Atari ST. Aunque allí creo que estaba atascado en... que no me dejaba entrar en la mazmorra de los Minotauros, porque no tenía ningún Minotauro en el grupo. Así que no sé si podré echar a alguien del grupo y... coger a un Minotauro, o yo qué sé. Ya veré qué si puede pasar de mazmorra, ¿no? Son mazmorras, ¿no?
Pues nada, si queda alguien por ahí por el chat. ¡Tírate a sus ojos, Bubú! ¡A sus ojos! ¡Ah! Tío, si no se está por ahí, es dices. Sí, ya veo que sí. Pues nada, nos vemos luego por ahí por el Discord. Venga, hasta luego. Solo 10.000. Eso quiere decir que no debe estar mucho tiempo aquí viendo el canal. Venga, hasta luego.